Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo están ustedes? Nuevamente aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática para enseñarte lo mejor. Así que bueno, con nuestro amigo Ángelo, que ya le damos la bienvenida. Adelante, Ángelo. Ciao amico Sergio, come stai? Tutto bene, professore? Ho trovato questa bellissima settimana. Le ricordo di chi è il tuo studente l'Argentina. Ma come stai noi? Tutto a posto? Saluti del tuo amico Angelo. Bien, nosotros bien, bárbaro, imagínate, mira, estamos acá con nuestro amigo el pingüino también que tenemos de papel tapiz. Bueno, Ángelo, contanos, primero me dijeron que tenías unos saluditos, ¿puede ser? A ver. Questo saluto va alla intera comunità di Justo José de Urquiza, soprattutto per tutti gli insegnanti che sono molto belli, in particolare alla direttrice Laura Algaraz e alla vice direttrice Paola Alvarez, e tutti i miei amici che mi ascoltano, e voglio dire loro che li amo con tutto il cuore. Bien, bien, luego de haberle dado entonces el saludo a la comunidad, a la seño, a la vice y a la directora también, entonces vamos a trabajar. ¿Qué te parece? ¿Qué nos has traído para el día de hoy? ¿Qué vamos a aprender? A ver, Angelo. Tutto a posto? Molto bene. Ti dico che qui ho molte informazioni in modo che i bambini possano imparare la informatica. Iniziamo. Bueno, dale, vamos a ver esto, a ver. Muy bien, formato de texto, distintos tipos de fuente. Bueno, nosotros como los chicos de Gestos están trabajando y editando documentos en Word, ellos saben obviamente que tenemos distintos tipos de letras. Mirá, acá Ángelo nos está justamente contando eso. Cuando nos referimos a distintos tipos de fuentes, nos referimos a distintos tipos de letras. Perfecto. Y hablando de tipos de letras, ¿saben qué, chicos? Ángelo nos regala una página. Está fabulosa. Este tipo de página tiene un montón de letras para poder visualizar y descargar. Y se llama dafont.com. Dafont.com. Fíjense, miren, la podemos seleccionar por categoría, ¿sí? Hay un montón de tipos de letras. Acá cada uno de estos cuadritos te va a ir mostrando los diferentes tipos de letras que vos podés no solamente mirar, sino podés descargar a tu computadora. ¿Y sabés cómo es? Es re fácil. Vos elegís la categoría, la letra que vos querés. Por ejemplo, ¿te gustó esta letra? Y te venís a este botoncito donde dice descargar. Entonces ahí automáticamente se va a abrir la ventanita, haces un clic en guardar y listo. Esa letra se descarga directamente a tu computadora. Después le haces doble clic y automáticamente se queda instalada para que la puedas utilizar en cualquiera de los programas, no solamente en Word. Bueno, aquí todo eso te lo va explicando Ángelo y te lo va mostrando de una forma muy agradable, ¿sí? Así que bueno, en base a eso ya estamos listos para poder entonces entrar en nuestra actividad. A ver, vamos a ver cuál es la actividad del día de hoy. Escribe en la carpeta los distintos tipos de letras que más se utilizan en un documento de Word, como mínimo tres. Bueno, ¿vos querés saber cuáles son las letras? Bueno, acá, mirá, en Word, nosotros estamos justamente en Word ahora, hay un montón de tipos de letras que vos podés descubrir. Pero bueno, las más conocidas, te doy una ayuda, pero recordarlas, ¿eh? Tenés Arial, tenés Times New Roman, tenés Comic Sans, tenés Tahoma, hay un montón, pero básicamente esas son las más conocidas, ¿sí? Vos tendrías que descubrir ahí a donde ese tipo de letras, ¿sí? Todas las que hay. Pero bueno, básicamente esas son las más conocidas, ¿verdad? Después tenemos que escribir en un párrafo la letra de tu canción preferida, por ejemplo. Y después vamos a cambiar en ese párrafo distintos tipos de letras, de las que a vos te guste, ¿eh? Ese sería el punto 3. El punto número 4, resaltar con color azul aquella palabra que tenga el tipo de letra que a vos más te agrade. Como punto número 4, ingresar a la página recomendada para visualizar todos los tipos de letras y descargar alguna, que es la que yo te mostré recién. Esta, dafont.com. ¿Sí? Hasta ahora estamos bien. Perfecto. Y el último, hay que tratar de intentar descargar e instalar
¿sí? La fuente para ver si funciona después en tu Word o en cualquier procesador de texto que vos estés utilizando. Bueno, ahora sí, llegó la hora de jugar, ya veo que toda la familia se reúne al frente del monitor para ver cuál es el juego que nos ha traído Angelo el día de hoy. A ver, Angelo, ¿querés presentar el juego? Ragazzi, ti ho scelto la partita della scorsa settimana. Bene, guarda questo che ti ho portato oggi. Contiamo. Bueno, bárbaro, entonces vamos a él. Ahí tenemos. Mirá, qué bueno, tenés que encontrar lo siguiente, tenés que encontrar estas piezas dentro de este dibujo, en una cantidad de segundos determinada. A ver, ya encontraste uno, bien, acordate que son 5 piezas, 1, 2, 3, 4, 5, ya encontraste otro, buenísimo, bien. ¿Cómo que no está? Sí, están todas, buscala, porque están todas. Bueno, toda la familia participando, recordá que podés anotar cuánto tiempo tardaste en encontrar todas las piezas, quién es el que ganó en casa y las encontró primero, y todo eso lo anotás en tu carpeta, le sacás una foto y le envías al correo que ya sabes cuál es, ¿eh? Aquí está, mira, profebrandan@hotmail.com. Bueno, el tiempo terminó, ya te digo. Terminó el tiempo del juego y terminó el tiempo que nosotros estemos aquí. Así que bueno, Angelo, ¿nos despedimos para volver la próxima semana? Senza più parole, ci vediamo la próxima settimana. Ragazzi, chao, chao. Perfecto, chicos, yo también me despido, los dejo, les mando un abrazo gigante, besos y nos vemos pronto. Chao, chao.